viene nuevo torneo y con él nuevos refuerzos. Por eso vale la pena recordar cómo hace 6 meses llegaron jugadores que prometían más de lo que terminaron entregando. Bosserianos, vamos con 9 fichajes más decepcionantes del Clausura 2024. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Ser guapo, regresan mis amigos de Dosier para que puedas disfrutar de fragancias nivel top a precios súper accesibles. Hoy les quiero mostrar Durazno Poderoso, que tiene notas de mandarina y las combina con la suavidad del durazno. Inspirado en una loción que cuesta más de 2000 varos, aquí en Dosier te la encuentras en 599. Y también tenemos Malvavisco Floral, una fragancia compuesta por una expresiva combinación de azahar y malvavisco, además de notas frescas. Y ojo que ningún producto Dosier está testeado en animales. En chinga aprovecha las promociones de la página. Entre más compras, más es el descuento. Si te llevas 3 y le envías gratis. Dosier, perfumes de lujo, pero sin pretensiones. Ya te las sábanas, que la liga está aquí abajo, en la descripción. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 9. Rogelio Funes Mori a Pumas. Tras no entrar en planes del Tan Ortiz, Funes Mori se marchó como el máximo anotador del club regiomontano, lo cual parecía un gran cartel. Fue anunciado por Pumas con bombo y platillo, y los aficionados auriazules depositaron sus esperanzas goleadoras en él. ¿Me regalan un mandato, por favor? Paco está de fotógrafo. El sueño de ver a Funes Mori como ese 9 matador del conjunto universitario tras la salida de Dineno duró tan solo 2 jornadas, pues tras entrar de cambio ante Juárez sin poder marcar en la jornada 2 a los 42 minutos del primer tiempo, un choque con Javier Güemes lo terminó por sacar del encuentro, confirmándose que se había roto una costilla, lo que lo dejó fuera casi 2 meses. Vamos a ver la jugada. Regresó hasta la jornada 11 contra Xolos, pero sin éxito de cara al arco, teniendo que esperar hasta la fecha 14 para ver su primer gol con los capitalinos a los 66 minutos. La toca para Funes Mori, Funes Mori, ¡gol! Además de que sobre el final del juego dio el último pase antes de que Leo Suárez se mandara un golazo, debutando así como anotador y asistidor. ¡Ese disparo! ¡Golazo! Tristemente para la afición euroazul, aquellas serían sus únicas intervenciones en el marcador, pues en las últimas jornadas se fue en cero, mismo caso en el repechaje y liguilla, viendo cómo su equipo caía eliminado desde la banca, pues en la vuelta de los cuartos de final ingresó de cambio sin lograr marcar. Número 8. Kate Cowell de Chivas. Si hubo un fichaje polémico para este clausura, sin duda fue el de Kate Cowell con Chivas, pues a diferencia de muchos mexicoamericanos que ha tenido el rebaño, como Isaac Brizuela o Miguel Ponce, las raíces de Cowell con México no son directas, pues el vínculo es a través de su abuelo materno, ya que tanto su mamá como él nacieron en California, asimismo su padre es estadounidense. Ante la falta de prospectos mexicanos, el rebaño se decantó por Cowell, teniendo un asterisco en su tradición de puros mexicanos. Y también mexicanos que hablan en inglés. I'm here. Vamos Chivas. La mayor crítica al vaquero es que este ni siquiera habla español. No hablo nada de inglés, pero ahí le voy preguntando a los compañeros. Oye, ¿cómo se dice que tenemos que subir 5 minutos antes de la charla porque el profe así lo pide? Ya me empiezan a explicar y voy y hago bromita y todo. Y es que el mismo Kate hace algunos años reconoció que su conexión con México era nula, viniendo únicamente de vacaciones como buen gringo. And what's your connection to Mexico truly? What do you mean connection? Like emotional connection, like what do you feel connected to from Mexico? Because I know United States you obviously live here. Yeah, I mean honestly I don't have too much of a connection. Mm-hmm. I've only been on like trips for soccer. Mm. But yeah, my brother has been way more than me. But I'm sure his connection is much more, but I don't have that much of a connection. Las críticas llovieron, pero como dicen por ahí, haya sido como haya sido, Kate Cowell se convirtió en jugador del rebaño, destacando mucho su forma física, muy propia de un joven estadounidense, además de su rápida potencia, pero para ser delantero, los chivarmanos se llevaron tremenda sorpresa al ver su olfato goleador. Y luego el Piojo conduce, filtra de primera, la tiene el nene, ¡Cowell! Pese a sus múltiples fallas, el gol del vaquero sí llegó en los primeros juegos. Se mandó un doblete contra el Forge en la CONCACAF. Miento, lo tiene Cowell. ¡Gol!
En la liga tuvo que esperar hasta la jornada 8 para estrenarse, poniendo el primero contra Pumas, luego de un centro de Mozo, que remató con un potente derechazo. Va y busca, sigue Mozo, mete la barrida, está el primero, atención, ¡Cowell! ¡Gol! ¡Gol! Su cuarto y último gol de la temporada con el rebaño se lo vio en la misma con CACAF, pero esta vez contra el América, abriendo el marcador cuando el rebaño buscaba remontar un 3-0 que se habían comido en la ida. El Mozo, con un buen servicio, el remate, ¡gol! Tras esa eliminación, Cowell no volvió a hacerse anotar en el marcador, perdiendo incluso gradualmente la titularidad ante Pavel Pérez, cerrando su primer torneo con el rebaño con 4 goles en 22 juegos, pero dos de ellos ante un equipo de liga canadiense, números rojos que no justifican los 4 millones que el rebaño desembolsó al San José Earthquakes, más tomando en cuenta que Cowell juega con la selección estadounidense, donde en un amistoso ante Francia Sub-23 solo le tomó 7 minutos marcar. Has one with him, he'll do it himself! And the US equal. Número 7. Brandon Vázquez a Rayados. Continuamos con los mexicoamericanos, pero en esta ocasión con uno más consolidado. Fue referente goleador en el Cincinnati, de ascendencia mexicana, y fue buscado por equipos tras la Leagues Cup, siendo los regios quienes llegaron con 8 millones y se lo llevaron. Hola, soy Brandon Vázquez, soy Rayado y arriba el Monterrey. A diferencia de la mayoría de los casos en este video, el ímpetu goleador de Brandon Vázquez sí se dio, marcando 6 goles en Liga y 4 en Conca Champions. El problema de Brandon es que, como ya es costumbre para los Rayados, la inversión millonaria no se vio reflejada en las vitrinas. Brandon se quedó en ceros en los partidos decisivos. En ninguna de las 2 semifinales que participó se hizo presente en el marcador. Falló una sumamente clara contra Cruz Azul. Y allá va. En su primera intervención, vean lo que hizo Tecatito. ¡Tecatito, el centro, el remate! No se... Para la vuelta, la tónica fue la misma. Brandon tuvo otra chance para adelantar a su equipo en el marcador. Pero de nuevo, así como en los últimos juegos, falló de cara al arco. Terminará rematando por Stefan Brandon. 8 millones de dólares fueron los invertidos, y en los juegos definitivos no apareció el Superman regio, siendo su último gol oficial contra Necaxa en la jornada 17. Superman que sigue abarcando metros, el servicio para Poncho, remate. Número 6, Frank Bolle, el Atlético de San Luis. Quizás uno de los fichajes menos sonados en el torneo, pero San Luis trajo de la MLS al marfileño Frank Bolle, el cual llegó como agente libre tras una temporada con el Portland Timbers. Lastimosamente para los aficionados rojiblancos, su periodo de adaptación fue bastante largo. Tuvo pocos minutos en las primeras jornadas, incluso comió banca, haciéndose presente por primera vez de forma indirecta en el marcador al poner una asistencia a Benjamín Galdamés en el tercer gol de los potosinos contra Puebla. ¡Toca para la izquierda! ¡Güemes! ¡Galdamés! ¡Gol! Fue hasta 2 semanas después, en la jornada 12, cuando llegó su estreno como goleador. Puso el primer gol con un potente zurdazo en la victoria ante Pachuca. En la siguiente jornada repitió gol al marcarle al América, comenzando una racha positiva. De ahí asistió contra Juárez y volvió a marcar contra Atlas. Lástima que en ese mismo juego se fue expulsado por planchar a Idekel Domínguez. Va buscando Güemes y ahora Idekel es enganchado por Boli. Es una falta durísima esa que está apareciendo ahí sobre... el jugador rojinegro. Bolí se perdió la jornada 16, pero continuó su racha goleadora contra Santos en la última. Lástima que tardó tanto en adaptarse y poder marcar. Quizás para el torneo venidero sea la solución goleadora del San Luis, pero en el Clausura 24 decepcionó por el tiempo que le tomó ponerse a tono. No es posible. Posteriormente, el disparo de Bolí y es gol. Número 5. Andrés Guardado con León. Sin duda uno de los bombazos mediáticos para el Clausura 2024, pues tras 17 años de carrera ininterrumpida jugando en Europa, Andrés Guardado hizo su regreso a la Liga MX, aunque, así como con Rafa Márquez, León fue quien repatrió al canterano rojinegro. ¡Que ha llegado para quedarse! ¡Ha llegado para quedarse al fútbol mexicano! ¡Ha llegado para quedarse con el equipo de la Fiera! Por lo menos por un año, quizá por dos.
y lo que le depare el destino con los mariachis de fondo. El redebut del Principito en la liga llegó un par de días después de ingresar de cambio contra Santos. Se viene el Principito Andrés Guardado, uno de los hijos pródigos del fútbol mexicano. 13 de mayo del 2007, la última ocasión que jugó en la Liga MX, le han dado el gafete capitán. Fueron dos juegos entrando de cambio ante Mazatlán y Toluca, viendo su primera titularidad contra Puebla. Pero en la siguiente semana, cuando le tocó recibir al América, Guardado acabó lesionándose al corretear a Brian Rodríguez, desgarrándose los isquiotibiales de la pierna izquierda, lo que lo mantuvo casi 2 meses fuera de acción. Velocidad por el centro va Quiñones, por el centro va Quiñones, por el centro va Quiñones, Quiñones la quiere hacer. Su regreso en la jornada 14 sirvió de poco para ayudar a los Esmeraldas a clasificar, y si bien no se puede juzgar por su accionar goleador, en el rubro de los pases de gol tampoco fue efectivo. Se fue del torneo únicamente con 2 tarjetas amarillas, además del odio rojinegro, pues pese a no poder estar en el partido, sí vio el juego del Atlas contra León en su casa apoyando a su actual club, cosa que los aficionados de Atlas no se lo tomaron muy bien. Número 4. Yavairo Dilroso en el América. Este sin duda será un puesto polémico, porque nada más al llegar, Yavairo es campeón del fútbol mexicano. Nadie está diciendo lo contrario, pero en cuanto a rendimiento individual, el bombazo invernal del América no fue un éxito. Llegando ya iniciado el torneo, Dilroso fue adquirido por cerca de 5 millones de dólares por el Feyenoord. El debut del neerlandés se produjo en la jornada 6, ingresando de cambio contra el León, pero más allá de eso, de cara a la portería rival, no sería presente hasta 7 juegos después, mandándose un golazo ante Tigres, donde condujo desde media cancha para abrir el marcador. Rosso se mete al área del Rosso, mano a mano, y Rosso al arco. Aquel sería el único gol de Yavairo en todo el semestre, aunque en cuanto a asistencia sí colaboró, una ante el New England en la ida de los cuartos de Conca Champions, 2 contra Puebla en la jornada 17 y su última colaboración fue gol contra Pachuca en los cuartos de ida de la Liga MX, metiendo un gran centro Henry Martin que tan solo empujó. Jugador de Países Bajos, ¡qué buen centro! Pese a llegar como bombazo, a partir de las semifinales sumó solo 50 minutos en total. Se quedó en la banca para las semis de vuelta contra Chivas. En la final de ida solo entró al final del juego y para la gran final no tuvo ni siquiera minutos. Yavairo, si bien fue campeón, no fue determinante, ni mucho menos titular. Número 3. Juan Bruneta, Tigres. Tras una espectacular apertura 23, en el que con Santos Laguna hizo 10 goles y dio 11 asistencias en 18 juegos, era obvio que Bruneta sería el objeto de deseo de los equipos regios, llevándose el olor de San Nicolás en cifra récord de 15 millones de dólares, siendo el fichaje más caro del periodo invernal. Bruneta tuvo un arranque prometedor con los felinos, se mandó 2 asistencias, una ante León y otra ante Chivas, además de que en la siguiente jornada debutó como goleador ante San Luis. La devolución para... Pasaron 3 juegos sin colaborar en el gol hasta que volvería a marcar en esta ocasión un doblete contra su ex-equipo. Adelante les cuento más detalles. ¡Ojo con esta! De ese doblete contra Santos, Bruneta tuvo que esperar 8 juegos para colaborar en los goles. Asistió en la goleada contra Mazatlán y volvió a marcar 1 fecha después contra Puebla. Aquí está Pizarro. ¡Gol! Sin embargo, como el caso de Brandon, Bruneta no apareció en momentos importantes. Vio desde la banca como Columbus echó en penales a su equipo en la Conca Champions tras salir de cambio. ¡Con el tiro! Y aunque en el clásico regio de liga apareció con un doblete y en la última jornada volvió a marcar contra Xolos, de nueva cuenta en la fase de eliminación directa no pesó, dando solo 1 asistencia en la ida contra Rayados. Bruneta entre 5 Rayados alcanza a hacer el lindo cambio de juego. Ahí está el control de Lainez, se enfrenta a Arteaga, Lainez hacia el centro, Lainez le puede pegar, ¡gol!
Sin embargo, en la vuelta, fue un fantasma. Quedó eliminado a manos del vecino en los cuartos de final. $15 millones y en dos torneos hizo solo una asistencia en fase de eliminación directa. Número 2. Chicharito a Chivas. El gran bombazo del clausura 2024. Sin duda, más allá de llegar un par de años tarde de cuando realmente debió llegar, su regreso del rebaño parecía que nunca iba a suceder. Pero con 36 años y solo una rodilla funcional, el hijo pródigo volvió con una ceremonia digna de su trayectoria. Sin embargo, esa presentación, al más puro estilo de estrella de rock, fue lo más brillante tras su llegada, pues de entrada Javier no estaba en condiciones de llegar, por lo que tuvo que esperar casi un mes para redebutar con la camiseta del rebaño sagrado, y todo para jugar literalmente un par de minutos. Chicharito fue llevado de a poco, teniendo pocos minutos en el mes más bravo del rebaño, pero en todos esos juegos no hizo absolutamente nada, ni goles ni asistencias. Tuvo que esperar a un rival sumamente débil para anotar su único gol del torneo. Alvarado para Hernández, Chicharito dentro del área, Hernández. Y como todos sabemos, ese fue su único gol. Ni en Liga, ni mucho menos en Liguilla apareció Javier, donde además de todo, fue espectador en primera fila de cómo América les hacía el gol del pase a la final, pues acababa de ser ingresado de cambio cuando cayó la anotación. A segundo palo, Lichowski, gana Henry. Número 1. El Toro Fernández a Cruz Azul. Muy al estilo de Cruz Azul. Ese es un fichaje que se dio con un sobreprecio bastante marcado. Gabriel Fernández pasó de los Pumas a la Máquina por una cifra cercana a los $10 millones. El segundo fichaje más caro del invierno, solo por detrás de Juan Bruneta. Tranquilidad y dejar que las cosas fluyan. La verdad que estoy contento y nada, ya con ganas de encontrarme con el equipo. Su debut se produjo ante Pachuca, jugando 73 minutos, pero sin gol. Mismo caso que ante Juárez, marcando por fin en la victoria de la Máquina sobre Mazatlán y poniendo el gol del empate parcial. Perdón, Tito, la tiene Antuna, alcanza Antuna, tras el empate. Ante Xolos no vería suerte de cara al arco, pero contra Gallos de nuevo volvió a marcar su segundo y último gol con la Máquina. Vean dónde juega Rivero, acá está el top. De manera irónica, de nueva cuenta ante San Luis, un delantero refuerzo se iba lesionado. Le pasó a Pumas con Funes Mori y en la sexta jornada sería el turno de Cruz Azul. El Toro Fernández se lesionó solo al resbalarse apenas a los 21 minutos de juego. Pensaba que la lesión era algo ligero, pero resultó siendo la peor de todas, una rotura del ligamento cruzado, la cual lo llevó al quirófano. En esta clase de lesiones, el tiempo de vuelta a las canchas es de 8 a 10 meses, pero información interna de la Máquina lo esperan en agosto. Es decir, tan solo 6 meses después de su cirugía, con una buena evolución. Aunque claro, eso no quita que los 10 millones gastados, al menos para el pasado clausura 2024, no valieron la pena. Más tomando en cuenta que en aquella gran final Cruz Azul tuvo falta de gol. Y quién sabe, quizás con el Toro en la cancha habría sido otra historia. Pero eso nunca lo sabremos. De Charlie, atención, Uriel, servicio, Sepúlveda, la media vuelta, Nacho. Dime lo que opinas, ¿crees que algunos de estos fichajes fallidos la rompa en el próximo apertura? Déjamelo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, comparte este video. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.